En Brighton 64 fueron la contrapartida de Loquillo y los Trogloditas. Loquillo y los Trogloditas descubrían o redescubrían el rock and roll. Los Rebeldes, también nos hemos dejado los Rebeldes, que también estaban en esa tesitura. Y Brighton 64 proponían lo contrario, ¿no? Recuperar un poco el movimiento mod. Como todo en aquella época, con mucha ingenuidad.